Mientras viajaba en el avión pensaba sobre Bitcoin, como todos sabemos que se viene el halving, como todos sabemos que se debiese aprobar el ETF spot y el impacto que eso debiese tener. Ojo, no soy asesor financiero y nadie tiene certeza absoluta, pero yo creo que sí o sí Bitcoin para el siguiente bullrun debería superar los 100.000 dólares. Eso quiere decir de que de aquí al 2025, falta tiempo, debería llegar a ese valor. Considerando que ahora están 34.000, es como una inversión segura, entonces me puse a pensar, ya, ¿cómo le meto más plata a esto? Yo siempre tengo automatizado y compro literalmente todos los días. Hay una plata grande que tengo, pero es para hacer una casa en el sur. Entonces, como esa casa me la voy a hacer antes del 2025, no la puedo meter a Bitcoin, si no lo haría. Pero me encontré un monto grande de dinero en una wallet que no tenía monitoreado de algo que me pagaba mensual, que es un monto muy bueno. Y metí un monto grande a comprar Bitcoin y también otro monto a aumentar el monto diario que compro de Bitcoin. Creo que lo subí como a 100 dólares al día, lo que quiero invertir en Bitcoin, por lo menos por un buen tiempo. Entonces, con la certeza que tengo, insisto, puedo estar equivocado, nadie sabe el futuro, toda la plata extra que tenga la voy a empezar a meter a Bitcoin. Para mí es como una inversión segura. Entonces, si es que tú pensás igual que yo, empieza a reingeniártela para ganar más y empieza a comprar más Bitcoin. O sea, si estás convencido de lo que va a pasar, vos dale. Si todavía tienes miedo o no entiendes mucho, te falta estudiar. Tengo muchos videos en YouTube gratis, tengo cursos, libros, mucho material. Anda a estudiar.